Uno, dos, tres. Suave, corre puño para adelante. Estudiantes de la Academia de Bomberos realizaron un ejercicio demostrativo sobre el rescate de personas en inundaciones. Ha demostrado la debilidad y destreza en esa preocupación de nuestro modelo de gobierno de que Nicaragua día a día sea más segura, y sea más segura en situaciones de búsqueda y de rescate de personas, de víctimas. Muy importante que han demostrado la debilidad y destreza en aquellos momentos donde la unidad de búsqueda y rescate, los compañeros y compañeras, tenga que socorrer a la familia nicaragüense en momentos donde está en riesgo su vida. Hay que salvaguardar la vida de las personas en momentos que haya situaciones en vertical, espacio confinado, búsqueda y rescate en agua, ya sea en las técnicas de buceo, agua mansa, rápida, turbulenta. Pero también los compañeros en este plan de capacitación continua han demostrado la técnica de la tirolesa, donde se utilizan instrumentos, equipos, herramientas muy en especial, desde las cuerdas, el equipo de protección de personal muy importante de los compañeros, moquetones, se usan ficha 8, son nombres técnicos de muchos insumos, herramientas que los compañeros en la búsqueda de rescate emplean. Esta mañana, en caso de inundaciones, los compañeros aplican la tirolesa para, primeramente, salvaguardar la vida de la persona, que es estabilizarla, asegurarla, trasladarla de un punto de inclinación, que es la tirolesa, después de estabilizarla, rescatarla y trasladarla de un punto a otro. Muy importante que los compañeros se mantienen en esta capacitación continua. En estos momentos, esa técnica de trasladar a la persona o una víctima, y luego trasladarla a un centro asistencial donde se entrega ya la persona después de haber salvaguardado la vida. Muy importante que los compañeros se mantienen en esta capacitación constante y preparándose en situaciones ya sea de inundaciones, donde incluso se utilizan los medios de intervención rápida de la unidad de búsqueda y rescate, los medios de evacuación cuando es necesario en situaciones de estos fenómenos naturales, las tormentas, los huracanes que afectan en nuestro territorio, los compañeros ya están prestos para en cualquier momento salvaguardar la vida y proteger los bienes materiales de nuestra familia nicaragüense. El objetivo es salvaguardar vida y propiedades, mantener a la población segura, mantenernos en constantes capacitaciones como teórica y práctica. Para Noticias 12, Gloria Campos.